Derechito al vicio, somos RS Cine y en esta ocasión especial venimos a traerte un nuevo unboxing remixado de las cartas de Fortnite, de las ediciones de orígenes, de las ediciones deluxe, que ya cada vez quedan poquitas en el país, y también de una versión chela del Pokémon Espada y Escudo Resplandor Astral, donde lo tenemos ahí a nuestro buen Pokémon tipo topo de fuego, pero ya no es fuego, ahora es psíquico, nuestro Typhlosion, que en vez de tirarte flamas te tira flamas cósmicas, plasmas fantasmales, fuego fatuo de su espalda mientras no está dormiducho. Pero sí, vamos a estar viendo estas cartas, vamos a estar viendo qué cartas nos salen. Ya vimos un masito de las cartas de Pokémon de esta generación, versión chinas, pero ¿y los sobres? ¿Y los sobres que traen? ¿Qué Pokémon traerán? Y bueno, sabemos que estamos todavía en la búsqueda del Thanos, en la búsqueda de la furra, que tendría que salir en los sobres de orígenes, pero quién sabe si nos sorprenden los sobres de Deluxe con algún otro Thanos o alguna otra furra. Vamos a ver si la suerte nos acompaña y vayámonos derechito al vicio. Pero antes que nada queremos agradecer a todos los que nos siguen, a todos los que forman parte de este canal, semana tras semana, video tras video. Y también, bueno, en esta ocasión no tenemos patrocinadores. No hay patrocinadores, no hay marca de alfajor, no hay marca de galletitas, no hay algo que acompañe esta mañana de esta semana totalmente amarga en la ciudad de Buenos Aires. Claro que no. Pero bueno, chicos, no se preocupen que tanto azúcar te puede hacer mal, tanto café te puede quitar energía al final de la noche. Pero, siempre podés irte derechito al vicio con las cartas. Así que arranquemos de una vez por todas. Empezaremos nada más y nada menos que haremos una escalera de emociones para abrir primero así. Primero, la de Fortnite Deluxe, que pueden venir las cartas brillantes todavía. Las únicas brillantes que salen por acá. Y ya vimos que en los últimos sobres de Pokémon, de Fortnite, de la colección número 26, te pueden salir metalizadas como las que salían en Orígenes. Un gran regreso de este tipo de cartas. Pero bueno, arrancaremos nada más y nada menos con la Deluxe, que tiene las cartas de la colección 13 a la 23. ¡Súper genial! Te puede salir toda clase de Spider-Man, del Spider-Verso. Y vamos a ver que ya lo sentimos. Sentimos que hay se siente un poco raro las cartas. Se sienten un poquito raros. Pero, ¿por qué? Porque están gruesitas como las cartas de antes. Claro que sí. Pero ya sentimos que hay algo detrás. Una que está brillante. 5 cartas. Y la primera que no saldrá no es nada más y nada menos que la Shadow Scully con unos ojos ahí, bien fantasmales, como si fuese Raiden del Street Fighter, del Mortal Kombat, con unos 800 puntos de ataque y 910 de resistencia. En la carta 2530, nos preguntan a veces el número de las cartas para ver si las pueden conseguir en los sobres aparte. Después, con otro fondo bien flúor, nos encontramos al Venturión. El Venturión que está todo enmascarado, con la rearmadura. Incluso, mira, tiene unas sombreras recopadas, con unos 975 puntos de tecnología. Y la carta número 3229, de la Hermandad de los Puños. Seguido por Chris Redfield. Pero, mírale la cara que tiene Chris. Mira la cara que tiene Chris del Resident Evil. Está ahí, sin afeitar, todo barbudo, todo trajeado, con unos 955 puntos de tecnología y 895 de ataque. También con un fondo flúor ahí, que está bien magentoso, está muy grosso. Y seguido de lo tenemos al Naruto Uzumaki. Al Naruto modo Hokage, ya es el Naruto papá. Ya es el Naruto papá de Boruto en esta carta. Con unos 980 puntos de tecnología y unos 970 de ataque. Es una carta muy poderosa y que vale unos 3.300.000 pavos. Tremendo. Y vamos por la última. La última de esta tanda, que estas cartas salieron muy gruesas, muy geniales, muy potentes. La tenemos a Lara Croft. Lara Croft, nada más y nada menos que en una de sus versiones más jóvenes, en una de sus últimas versiones de videojuegos, que fue lanzado para multiconsolas. La tenemos ahí a Larita, con 950 puntos de resistencia, 800 de ataque y 650 de tecnología. Es la carta 2936 de la colección y me encanta. Directamente para el mazo, donde tenemos todas las Laras, todas las Laras de las Tomb Raider. Pero vamos a ver, en serio, la carta se siente mucho más gruesa que las anteriores. No sé si ustedes pueden ver que hay más porosidad en el estilo de la carta. Pero vamos por el siguiente sobrecito. Claro que sí, vamos a ver qué nos saldrán, qué Pokémones nos saldrán del Resplandor Astral. Como verán, en el sobrecito lo tenemos ahí a nuestro topito dormilón Typhlosion favorito. Tipo psíquico, en la parte de atrás siempre, leyendas del tiempo y el espacio toman el control.
viaja de regreso a una tierra primitiva dominada por el mito y la leyenda, donde Origin Farm Vialga Beastar y Origin Farm Valkia Beastar dan forma al tejido mismo del tiempo y espacio. Explora un vasto desierto diferente a todo lo que hayas experimentado, donde encontrarás a Decidueye, Typhlosion y Samurott como Hisuian Pokémon Beastar. Conoce entrenadores talentosos y otros Pokémon poderosos que llaman el antiguo hogar de la región de Hisui y descubre un nuevo tipo de Pokémon variocolor, Pokémon Radiante. Embárcate valientemente en la batalla en un mundo nuevo con el Pokémon TCG Swords and Shield Expansion Astral Radiance. Wow, o sea, tiene la copia de lo que sería la sinopsis de esta nueva colección, totalmente al español, totalmente traducido. Entonces, las cartas que tendremos adentro, ¿saldrán en español? Vamos a verlo. Literatura, incluso hay literatura en esto, chicos. Así que lean y lean siempre. Vamos a ver que el sobrecito está bastante pegado, bastante plastificado. Lo podemos abrir. Pero mirá cómo se pega con de todo ahí ya. Mirá, hay brillo por doquier en estas cartas. Y una vez que... ¡buah! Tutorial de cómo abrir cartas, volumen 7. Tutorial de cómo... No, posta, está re pegado. Vamos a correrle un poco más la malla porque está pegadísimo. Más pegado que el Pity. Más pegado que el Chano. Y nos encontramos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cartas en el sobre. 10 cartas por sobres es bastante bien para lo que nos costó. Así que recontra sirve. Tenemos ahí la parte de atrás, el logotipo de Pokémon. Todo bien, todo legal. Y al darlo vuelta, la primera carta que nos encontraremos es Overquill de Hisui. Lo tenemos ahí, el pez globo de los Pokémon evolución de Quillfish de Hisui, pero con otro tipo, un tipo más oscuro, con el ataque veneno tormento y clavado que causa 50 de daño. Claro que sí, con 130 de vida. Me sirve. Seguido del Decidueye de Hisui Biastro, la carta que justamente estaban comentando acá en el sobrecito, en la parte de atrás de las que te podía salir. El Decidueye de Hisui Biastro evoluciona del Decidueye de Hisui B con 270 puntos de vida. Es tipo lucha, con las técnicas Pluma Salto Mortal de más de 160 de daño y el poder Biastro Astro de la Fortuna. Su habilidad dice: durante tu turno puedes robar cartas hasta que tengas 8 cartas en tu mano. No puedes usar más de una vez un poder Biastro en una partida. Me sirve. Te sirve para obtener una gran mano llena de cartas. Seguido por... lo tenemos ahí al Regirock, que le encanta el rock y no el reggaetón. Ay, malísimo ese chiste. Con unos 130 puntos de vida. Recuerden que Regidock es uno de los no legendarios de su generación. Me encanta. Regipuerta es uno de sus ataques, seguido por Giga Impacto, que causa 140 puntos de daño. Seguido por... a mí me encanta el arte de los diferentes dibujantes de las cartas de Pokémon. Me encanta. Seguido por un pequeño Diglett, todo topito, todo enterrado, con 60 puntos de vida. Y la técnica de rasguño, que causa solamente 10 de ataque, así que vamos a esperar a que evolucione para que sea más fuerte. Seguido de él, ahí lo tenemos a su evolución junta. Y mira la cara que tienen los otros, mira la cara que tienen los otros topitos. El Ductrio, lo tenemos ahí los tres juntitos, haciendo una fiesta y una collaboration con Bomba de Lodos, que causa 60 puntos de daño y 90 puntitos de vida. No tuvo tanto poder su evolución, pero bueno. No tuvo tanto poder. Pero después nos encontramos al Rhyhorn, con 100 puntos de vida, el Rhyhorn. Este pequeño mostrete que es todo rocoso, con el ataque de cuerno de 10 puntos de daño y martillo de 30 puntitos de daño. 100 puntos de vida, recuerden que este tiene dos evoluciones, bastante bien. Y la siguiente carta que nos encontraremos entonces en este sobre es el... esto es majestuoso, esto es genial. O sea, sabemos que no es el original, que está súper brillante, wow. Pero no es nada más y nada menos que el Calyrex Jinete Glaciar B-Max, con 320 puntos de vida, tipo agua. Recuerden que el Calyrex, acá en su versión Dynamax, tiene dos tipos, el Jinete Glaciar y el Jinete Psíquico, que está tremendo. El Glaciar, a ver qué técnicas tiene el Glaciar, el Emperador, el Caballero de los Pokémon. Tiene Paseo del Emperador con más de 10 de daño, que va causando a los Pokémon en la banca, dependiendo de cuántos Pokémon en la banca tengas. Y la Maxilanza, que también va causando daño a Rolete, 120 de daño va causando sumadamente.
Es hermosísimo, es buenísimo. Nuestro emperador, nuestro caballero Pokémon Glaciar. Seguido por... Justamente tenía que salir, justamente. Este sobre me encanta, por las cartas que tiene, sí. Es el Calyrex Jinete Glaciar. Vi que lo tenemos acá en una imagen muy copada. Lo tenemos ahí subiendo la montaña, como si fuese Bruce Wayne en la película de Justice League. Con el ataque Perforar y Lanza Glaciar, que causa 200 puntos de daños. ¡Qué locura! Vamos por la siguiente. Uy, hay una carta dorada ahí de fondo. Pero la siguiente es el Heatran B. Con unos 220 puntos de vida, tipo fuego. Las técnicas que tiene son quemadura de 30 y caída de magma con más de 90. Una muy buena carta. Bueno, hasta ahora tenemos cartas que son muy copadas. Tenemos ahí dos partes de evoluciones. Tenemos el Decidueye de Hisui. Lo tenemos ahí, al pez Fuji de Hisui. Pero detrás de este Heatran, la carta que no saldrá, por lo visto hay que dar la vuelta, no es nada más y nada menos que un taratatatatata. Me encanta que hayan hecho la versión dorada estos amigos de China. Es el Shadow Rider Calyrex. Es la versión psíquica con 460 puntos de vida. Nada mal, con el efectillo ahí de fondo, dorado con los ojos psíquicos. Qué copado, me encanta más que las cartas así de fútbol que a veces también salen doradas. Esto está buenísimo. Tiene la habilidad Underworld Door y está en inglés, a diferencia de las otras cartas que salían todas en español. Acá la tenemos en inglés y también tiene el ataque Max Haste. Qué grositud total, porque lo vemos ahí re pancho, re dorado, todo cabalgando con este fondo metalizado que me encanta. Me encanta totalmente. Pero bueno, entonces en un sobrecito ya sacamos 10 cartas y salieron todas cartas grosas, por suerte, en esta versión. Así que lo vamos a estar sumando a nuestro masito chino. Vamos entonces por el siguiente sobre sin el de Orígenes. No. Vamos por el de Deluxe y terminamos con el de Orígenes. A ver si al final nos sale la furra o Thanos. Wow, esta semana la verdad sí que grabamos varias cosas, pasaron varias cositas, pero muchas se pudieron solucionar, otras que no. Mientras, sigue saliendo medio raro la parte de atrás de la carta, no sé por qué. Pero mientras seguimos haciendo cosas, está bueno poder de vez en cuando abrir un par de sobres, desestresarse. Porque como saben, hay videos que son videos como para mostrar un poco sobre cine. Hay videos que son como para contar noticias de la semana o noticias del mes. Unos podcasts más alargados. Y hablar un poquito en serio. Pero hay otros videos que son más distendidos, más cortitos, más como para, bueno, hacemos algo que nos divierta a todos y lo compartimos. No podés simplemente mezclar los diferentes tipos de videos. Y hay momentos en los que no podés hacer que un video serio se vuelva divertido, un divertido se vuelva serio. Así que, chicos, recuerden tener criterio. Criterio ante qué videos están viendo y qué videos buscan. Buscan videos divertidos, no exijan que sean más profundos, más elaborados, porque es bastante raro. Es bastante raro pedir cosas donde no deberías. Es como meterte en un McDonald's y pedir panchos. Es como meterte en una heladería y pedir jugo de piña, aunque puede que en alguna heladería rara tengan, pero no es lo correcto, chicos. Pero bueno, ya que vimos este nuevo sobrecito de Deluxe, vamos a ver qué cartas no saldrán, porque se siente raro la parte de atrás. Pero la primera de todas es la Diamond Diva. La Diamond Diva, esta no la conseguimos. Comentanos debajo del video en qué partida, en qué capítulo sale la Diamond Diva. Está tremenda, con unos 900 puntos de ataque, con 765 de resistencia. Es la carta 2876 de la colección. Me encanta bastante. Vamos por la siguiente, que es el Neymar Junior Primal. Es el Neymar Junior totalmente armeado, totalmente trajeado, con unos 895 puntos de ataque, 890 de tecnología. Está tremendo el Neymar Junior. ¿Nos saldrá el Neymar Junior sin máscara? ¿Lo podremos conseguir en algún momento? No lo sabemos, pero esta versión ahí con el 10 de la camiseta está tremendo. Seguido por... Acá tenemos un grito silenciado. Tenemos a la furra, pero en su versión zombie, en su versión más alocada. Va, no es la versión zombie, es la versión alocada. La tenemos a Raxi con 960 puntos de ataque, 950 de tecnología y 590 de resistencia. ¡Qué loco! Me gusta el flúor de fondo color miel, color Winnie Pooh, pero sí. Es la carta 3531.
Bien, bien, bien. Vamos a ver si podemos conseguir tu versión normal. Tu versión original queremos. Tu versión furresca. Pero sí, muy buena carta hasta ahora. Vamos por la siguiente, que es... Lo tenemos a Dark Rex nuevamente. El señor de los dinosaurios. El señor de los rino rockeros. Con unos 970 puntos de tecnología. ¿What? Y 920 de ataque, 610 de resistencia. Según una carta tipo tijereta. Tipo tijereta, tipo ninja. Es la 3638 de la colección. Y la última de este sobre. No es nada más y nada menos que... ¡Ah! Me emocioné por un segundo, señores. Me emocioné por un segundo, pero no es el Chapulín Colorado que nos salió en una versión anterior. Es el Héroe Colorado, con unos 990 puntos de resistencia. Pura resistencia. Tiene 800 de ataque y la carta 3775 de la colección. Muy copada, muy genial. Entonces en este sobrecito nos salió Dinosaurio, Furra, Neymar y Snowboard. Vamos por el último, vamos por el último sobre de esta tanda. El último sobre de este remixado de sobres. Al día de hoy ya en los kioscos podemos encontrarnos muchos remixados de sobres de... Bueno, tenemos de Fortnite. Acá tenemos 5 cartas. Cartas de Naruto. Hay cartas... Bueno, hay stickers de los Minions. Hay stickers de fútbol. Y hay cartas de fútbol. Así que... Los kioscos al día de hoy... Ah, Interim Figuritas del Mundial. Los kioscos al día de hoy tienen varias colecciones para que puedas elegir. Para coleccionar. Vamos a ver que en estos últimos 5 sobrecitos... Ah, miren. Quiero que les echen un vistazo. Van a ver que se siente totalmente diferente. Ustedes lo pueden ver. La parte de atrás está laminada, mientras que la otra colección está totalmente porosa. Puede ocurrir a veces por un error de fábrica, puede ocurrir a veces, así que no se preocupen, pero cuando sucede, sucede con una tanda completa de cartas. Vamos a ver que son 5 cartulis y la primera de todas es... El caos, un agente del caos. Es como si fuese uno del Counter Strike. Como si fuese uno de los criminales del Counter Strike. Con 595 de ataque y 195 de resistencia. Poca resistencia, pero es la carta 193. Es una de las primeras cartas de la colección. Seguido por el dorado del loto perforante. Mirá cómo brilla ese dorado de fondo, muy genial. Con ese corte bastante cortito, tipo tijereta, acá ya le pasaron la tijera por el pelo. Tiene 690 puntos de ataque y es la carta 473 de la colección. Me copa mucho su estilo, me copa mucho su ropa ahí. Todo negro, todo ninja, todo rojo. Me encanta. La siguiente carta que nos encontraremos entonces es... La Calisto, mirá qué grosa que es la Calisto. La Calisto con un fondo ahí flúor verde. Tiene 750 de tecnología, 740 de ataque, 710 de resistencia. Es la carta número 1511 de la colección. Me gusta, es tipo puño, de la hermandad de los puños. Vamos por la siguiente carta, que es... El rastreador que se parece más al cantante de Dread Marai, con unos 375 puntos de ataque, 203 de resistencia y 195 de tecnología. La tenemos al rastreador, que es la carta número 284 de la colección. ¿Cuál de estas ya tenés? ¿Cuál de estas te gustaría conseguir? Coméntanos debajo del video. Hasta ahora nuestra favorita es Calisto. Y la última carta entonces de esta tanda, si tenemos suerte, va a ser épica. Y si no, va a ser copada. Pues, na. Nivea. Disculpe, pero se me ocurrió directamente el chiste. O sea, es Nivea, toda blanca, toda con casco. Pero se me... Me acordé de los productos Nivea. Los productos Nivea que vendían ahí en la farmacia. Los productos Nivea que tenían. Tenían ese desodorante a bolilla. Ese desodorante blanco a bolilla así todo rondito. ¡Es ella! ¡Ella es un desodorante! ¡Es un desodorante para axilas izquierdas! Todo blanco, todo bolillero. ¿Qué puedes pasar por las axilas? Una Nivea de 620 puntos de ataque, 490 de resistencia. Y es la carta número 710 de la colección. La Nivea para las axilas. ¡No! Pero bueno, entonces este ha sido el unboxing de la semana con varias cartas de Pokémon. Me encantan las evoluciones que salieron, los Calyrex, el pequeño Diglett y los Pokémon de Hisui. Mirá qué genial este dorado. Y bueno, de las cartas entonces de Fortnite que conseguimos en esta semana, tenemos cartas que son más gruesas, más acartonadas, y otras que son más livianas, pero son buenas cartas, en fin.
Somos R-Cine, esperamos que esto te haya servido, te haya hecho pasar el rato, hecho olvidarte de tantos videos que a veces tratan de ser profundos y no lo son, o tratan de ser muy superfluos en la vida, y que esto te haya hecho divertir, aunque sea un ratito, en medio de este mar de opiniones. ¡Nos vemos próximamente, yéndonos siempre derechito al vicio, siempre!